Hello, hello. Welcome, guys. How are you Hola. Doing today? We still got a couple of minutes. We're going to give the participants a couple of more minutes to get started. How are you? Hello, Salvador. How are you? I'm fine. Hello, Eduardo Perez. Rosaura Madrid. How are you? Fine. Good night, everywhere. Hello. Good night. Hello, Yami. Hello, Eduardo. Welcome. Bienvenidos a todos a su clase. Les vamos a dar a sus compañeros 5 minutos más para que se vayan ingresando. Así que pueden empezar ustedes a trabajar en lo que es la plataforma para que vayamos desarrollando un poquito lo que es la clase. Okay. Todos han ingresado a la plataforma exitosamente. ¿No se les ha dificultado? ¿Todos están bien? Sí, teacher, todo bien. ¿Sí? Sí, todo bien. ¿Hasta dónde han llegado en la plataforma? Pues, yo ahorita trabajando estoy en las actividades 1-3. Ah, ok. No puedo avanzar mucho por mi trabajo, pero estoy intentando ir avanzando con el poco tiempo que me dan. Ah, ok, de eso se trata. Yami, ¿cómo va usted? Hola, buenas noches. Sí, todo bien. Y toda la sección 1 lista. Ok, excelente. Sí. Rosaura, ¿cómo va usted en la plataforma? Ahorita estoy trabajando en la parte del alfabeto. Ok. Tuve un poquito de dudas. Sí. En la parte de, creo que es la segunda, la tercera lección. Sí. De los adjetivos, yo estaba colocando, al responder, decía, what's her name? Yo contestaba, your name. Pero había que cambiar dependiendo de si era hombre o mujer. Ah, correcto. Sí, sí. Ah, entonces, esa parte fue la que tuve que estudiar un poquito. Ok. Bueno, vamos a darle un vistazo aquí a la plataforma de lo que vimos ayer, solo para recapitular lo que estuvimos practicando ayer. ¿Alguien tiene alguna pregunta o consulta, algo que no le quedó claro de lo que estuvimos practicando el día de ayer? No. ¿Nadie? Teacher. ¿Sí? En el caso de usted nos mostraba que hay un icono que dice progress. Sí. Yo me quedé en la actividad del deletreo. Okay. Hasta esa actividad podía hacer. Okay. Pero me fui a curiosear el progress. Uh-huh. y no sé si tal vez no se carga, nada más debe de tener hasta el 25% como lo vimos ayer. No, lo que pasa es que como cada vez que usted haga esta sección donde dice knowledge check, ¿estás viendo aquí? Knowledge check. ¿Sí? ¿Ya hiciste la 1.4? Sí, ya la hice. Ah, ok. Eso quiere decir que como ya hiciste esta, debería de estar al 25%. O sea que cada knowledge check de allí, correcto. Aquí está este knowledge check. Le crece otro poquito. Vamos al knowledge check aquí. Le crece otro poquito. Y así sucesivamente le va aumentando el porcentaje. Ok. Uh-huh. Excelente. Ok. Pues vamos a darle arranque, guys. Vamos a empezar. Welcome, everybody. My name is Ruben Santos, Mr. Santos. Nice to meet you. We're going to get started with this section over here using my, your, his, and her. Ok. We're going to watch this video y me van a decir, me van a preguntar ¿En qué situación yo voy a usar el his o el her or whatever? Listen to the video, please. Listen to the video, please. Por favor, si usted ve algo que no lo reconoce o usted ve algo que le llamó la atención, que usted dijo, eso no lo entendí muy bien, teacher, por favor, explíqueme esa frase, no, en realidad no capté el concepto de esa conversación. Por favor, lo único que usted va a hacer es levantar la mano y yo con mucho gusto le voy a asistir.
Acuérdense mantener los micrófonos en silencio hasta que yo le diga quitarle el silencio al micrófono para su participación, para evitar ruidos no deseados. Are you ready? Is everybody ready? Is everybody ready to do this? Yes. All right, let's do it. Marcos, no le quite el silencio a su micrófono, por favor. Hi, everyone. In this class, we're going to learn how to use possessive pronouns. My, your, his, and her. Let's get started. The first thing that we're going to do is listen to a quick conversation, and then I'll illustrate how the grammar is used. What's your name? My name is Jennifer. What's his name? His name is Michael. Okay, so aquí vimos dos posesivos. Your y his. Your y his. Marcos Lemus, por favor, no le quite silencio a su micrófono. Yo se los estoy poniendo en silencio. ¿Cuándo uso your y cuándo uso his? Okay. Les voy a dar un ejemplo. Si yo te digo a ti, por ejemplo, ¿cómo te llamas tú? ¿Cómo te voy a hacer la pregunta? Ok, Kevin Cordero levantó la mano. Kevin, ¿le puede quitar el silencio a su micrófono, por favor? Sería, what's your name? What's your name? Very good. Ahora, digamos que yo te quiero preguntar el nombre de tu papá. ¿Cómo te voy a hacer la pregunta? Sería, what's his name? What's his name? Ahora, yo te quiero preguntar el nombre de tu mamá. Sería, what's her name? What's her name? Exacto. So, cuando estamos usando el possessive adjective, your, estás hablando de la persona directamente con la persona. Your. Es como que el tuyo. Your. Tu nombre, tu carro, tu casa. Your name, your house, your car, your television, your teacher. O sea, es el tú, el posesivo de el tú. Now, if I'm talking about, for example, your father, tu papá, I say, what's his name? What's his favorite color? ¿Cuál es el color favorito de él? What's his hobby? ¿Cuál es el hobby de él? Acaba de iniciar la clase Yamilet. Gracias. Ok, vamos a empezar la clase el día de hoy. Acuérdense que yo les dije ayer que en mi clase a mí lo que me gusta enfocar es el área del speaking, el área del fluency. ¿Por qué es importante que ustedes practiquen en la clase virtual el fluency? Porque obviamente cuando no están conectados acá, no van a tener alguien con quien practicar. So you're going to practice with me and you're going to practice with each other. Vas a practicar conmigo y vas a practicar uno con el otro, ¿ok? Ustedes tienen que ir manejando la plataforma en sus tiempos. Yo, obviamente, estoy aquí para ayudarles. No sé si está conectada Gismeri. ¿Estás aquí, Gismeri? Buenas noches. Hola, Gismeri. Ok, sí. Gismeri me estaba comentando hace momentos aquí en el chat que ella ya había completado la sección así similar a lo que me dijo Salvador, la sección 1.1, pero que en la plataforma no le aparecía completado. Voy a repetir lo que le dije a él. Cuando nosotros trabajamos las secciones no te da el porcentaje hasta que tú terminaste esta sección,
que es la sección que se llama Knowledge Check. Knowledge Check, que es esta. Knowledge Check, Knowledge Check, Knowledge Check, Knowledge Check. Cada vez que haces un Knowledge Check, tu porcentaje te tiene que subir. Por cualquier razón, el porcentaje no te sube en el Knowledge Check, ahí sí hay un problema. Veo que Mari levantó la mano. ¿Puede quitarle silencio a su micrófono, Mari? Buenas noches, teacher. Hello, buenas noches. Una consulta. ¿Sí? Digamos, por ejemplo, yo hice un ejercicio malo o erróneo. ¿Sí? Y después me da la opción de volverlo a hacer. ¿Es correcto? Eso es correcto. Sí. La idea es, aquí no es... Siempre me ayuda en el porcentaje del... Claro que sí. Sí, claro que sí. La idea aquí no es que el alumno vaya aplazando. La idea aquí es que el alumno aprenda. Acuérdense lo que les dije ayer. Esto es como un video game. ¿Se acuerdan de Mario Brothers? Super Nintendo. ¿Ah? ¿Sí? All right. ¿Qué hacías cuando estabas jugando Mario y hacías un error? Se caía Mario, lo tocaba una tortuga. ¿Qué hacía? Empezar de nuevo. Reset. That's right. Reset. Start over. Game over, start over. Game over, start over. Así es esto. Tú haces un error, it's okay. Reset. Hagámoslo de nuevo. Okay? Practice makes perfect. Veo que Vanessa tiene la mano levantada. Vanessa, ¿le puede quitar el silencio a su micrófono? Buenas noches. Buenas noches. Yo completé hasta la parte que acaba de mencionar. Sí. Y creo que da un puntaje de 25 puntos o 0.25, algo así, no recuerdo bien. Yes, eso es lo 25%. Que se va acumulando. Sí, eso es lo que estamos hablando ahorita. Eso es lo que se está acumulando. Ah, ok. Gracias. Sí, con mucho gusto, Vanessa. Ok, veo que Marcos Lemus tiene la mano levantada. Marcos, ¿puede quitarle silencio a su micrófono? ¿Qué pasó con Marcos? Hola, Marcos. Hello, hello, Marcos. ¿Nos escuchas? Hello, hello, Marcos. Ok, vamos viendo que Marcos tiene algún problema con el micrófono. Ok, vamos a continuar, guys. Vamos a empezar el día de hoy. Quiero que hagamos un poco de speaking, un poco de fluency. Así que les voy a compartir aquí en el chat unas preguntas. Ustedes van a conversar las preguntas. La primera pregunta sería, what's your name? El objetivo de esto es que practicamos los posesivos. Your, his, her, our, ¿ok? Por ejemplo, yo te digo, what's your name? ¿Cómo te llamas? Le vas a responder, my name is, y le vas a dar tu nombre. Ahora le vas a preguntar, ¿cómo se llama tu teacher? Le vas a preguntar, ¿cómo se llama nuestro teacher? What's our teacher's name? So ahí sería, what's our teacher's name? Ok, y allí ustedes le van a responder, his, porque soy hombre, his name is Rubén Santos. Ahí le puedes preguntar, ¿cómo se llama tu mamá? What's your mother's name? What's your mother's name? O le puedes, what's your mother's name? Y le puedes responder, her, porque es mujer, her name is, digamos, Angela Ramirez, por ejemplo, Ramirez. Ok, so en este momento quiero que me practiquen por lo menos 10 personas. Okay, what's your mother's name? What's your father's name? What's your sister's name? What's your
your brother's name? What's your teacher's name? What's your boss name? ¿Qué quiere decir boss? ¿Qué quiere decir boss? ¿Quién sabe qué quiere decir boss? Ok, levante la mano, Kevin. Levantó la mano. Quítese el silencio, Kevin. Sería jefe. Jefe, boss. What's your boss name? ¿Cómo se dice esposa? Wife. Wife, Danilo, very good. Wife, what's your wife's name? Vamos a ver, Nancy Sánchez, ¿cómo se dice esposo? Husband. Husband, excelente. La persona que tiene Huawei P20 Lite, ¿cómo se llama? ¿Tiene la mano levantada? Andrés. Andrés, le vamos a cambiar el icono que no se vea Huawei, que sino que diga Andrés. ¿Cuál es su apellido, Andrés? Cepeda, Andrés Cepeda. Andrés Cepeda. No sé cómo lo podría cambiar yo, teacher. Pues cuando vos ingresas al Zoom, te aparece un espacio en blanco, es para que escribas tu nombre. Ah, vale. Pero ya te lo arreglé yo. Ok, Andrés Cepeda, ¿cómo se dice esposo? Husband. Husband. Correcto. Husband. Very good. Aquí estoy viendo los comentarios. Her name is Ana Mercedes. Very good. So, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? Speak. Speaking. A cabal. Van a hacer un speaking activity. Van a trabajar en parejas y usted le va a hacer 10 preguntas a su compañero. De diferentes personas, your husband, what's your husband's name, what's your teacher's name, what's your boss name, what's your neighbor's name, what's your brother's name, what's your sister's name. Okay, 10 personas. Daughter. Okay, what's your daughter's name? Very good. Hija, what's your daughter's name? Marcus, creo que el coronavirus no se pasa virtualmente. You can take off the mask. You can take off the mask if you want to, brother. Okay? It's all good. What's your son's name? Está bien, Edu. Santiago, very good. Okay, en este momento los voy a poner en grupos. Así que, por favor, dele click al icono que dice entrar a sesión privada o join private session para que ingrese. Por favor, no se salga si la persona con la que usted está trabajando no ingresó, no se me vaya a salir, porque después a acabar, what's your boyfriend's name, si tiene boyfriend, what's your girlfriend's name, si tiene girlfriend. Por favor, no se vaya a salir de la sesión privada. Si yo veo que usted está solo, yo lo voy a ubicar, pero no se me vayan a salir porque después ya no los puedo volver a reintegrar. Veo que Vanessa no ha entrado, Carlas no ha entrado, Edu no ha entrado, Brian no ha entrado. Vámonos, Brian Coreas, Andrés Cepeda. Entremos, por favor. Carla Galdames, entremos. Edu Santiago, entremos. Andrés, entremos. Carla Galdames, entremos, por favor. Ok, solo me falta Edu Santiago. Por favor, entre. Usted está trabajando con Gismeri Benítez. Vámonos, Edu. Aquí Hi. Está. Hello. Hello. Aquí sí se pueden quitar el silencio del micrófono porque solo están dos personas. Aquí no hay ningún problema. Ok. Okay, quiero escucharlos. What's your name? What's your brother's name? Okay, voy a mencionar 5 preguntando y luego lo hacemos viceversa. Okay. Hi, what's your name? My name is Gursmary Benitez. What's your boyfriend name? No. No have. Okay. What's your father's name? Vaya, ¿cómo se dice soy soltera? Okay. ¿Cómo se dice soy soltera? ¿Cómo se dice? No sé. I am single.
Ahí se lo voy a escribir al WhatsApp. I am single. Okay. Continue, Edu. Okay. What's your mother name? Okay, los dejo, chicos. Continúen. Si necesitan ayuda, por favor, levanten la mano donde dice ayuda del teacher y yo regreso. Okay. Okay, thanks, teacher. Okay. No le escuché, perdón. What's your favorite music? My favorite music is pop. What do favorite music? My favorite music is indie songs and rock songs. Okay. What you live in? What you're living? No. Solamente estamos usando nombres, porque como él todavía no sabe cómo responder dónde vivís, vamos a preguntar solamente what's your name, what's your father's name, what's your mother's name, what's your sister's name. Solo cosas así ahorita, porque como no hemos llegado todavía al where. Where okay. Do you live? ¿Verdad? Para que no nos vayamos a enchivolar ahí, por favor. Okay. Mm-hmm. What's your favorite animal? My favorite animal is cat. What's your favorite animal, Eduardo? My favorite animal is lion. Lion. Okay. What's your boyfriend name? Sorry, what's your girl name? Girlfriend name. Girlfriend's name. Sorry. My girlfriend's name is Paola. Okay. What's your boyfriend's name? I don't know boyfriend. Ah, okay. ¿Cómo se dice soy soltera? I am single. Very good. I am single. Okay, los dejo, chicos. Si necesitan ayuda, levanten la mano donde dice ayuda del teacher o ask teacher for help y yo regreso. Okay, gracias. Bye-bye. Bye. Vaya, allí en eso. Sí, no, ahorita solamente estamos preguntando sobre los nombres. Ok. Copiado. Her name is... Her name, Wi-Fi, o cómo se pronunciaría ahí, Wi-Fi. Como estoy con el permitiendo. Hola, hola. Sí, te escucho, dale.